El pastel se ve delicioso. No está nada de mal. Tú lo habrías hecho mejor, padre, ¿cierto? Claro que sí. Ahora que vi al señor Behlú comprometerse, nada más podría sorprenderme. Se ve tan feliz con la señorita Leaf. Que sean felices por siempre. Amén, amén. ¿Por qué Bechir no fue a felicitarlos? Eso a ti no te importa. Bueno, solo preguntaba. No empiezas, Nesin. No quiero escándalos aquí. Es ella. Yo no hago escándalos. No se trata de quien haga o no escándalos. Lo importante es el buen trato. Para ser honesta, Bechir fue grosero. El señor Adnan se molestará. Como si le importara si estuvo Bechir ahí. ¿Quién se dio cuenta de su ausencia? Como si nosotros fuéramos tan importantes. ¿Por qué te vas tan temprano? Ya superé mi permiso. Ahí está mi chofer. Te llamaré mañana. Está bien. Qué bueno que viniste. Gracias. ¿Quieres que te lleve Denis? No, vine en mi auto. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido, Denis. Me gustaría verte pronto. No sé, ya veremos. Continúas dando respuestas ambiguas. Me gustaría estar más cerca de ti. Hablemos después, tengo frío. Veámonos el lunes después de la escuela. Uf, Denis. Asegúrese de colocarlos en orden, así será más fácil limpiar todo. Sí, señor. ¿Cómo están aquí? Mi viejo siempre dando órdenes. Ay, los invitados se están yendo. Están empezando a retirarse. ¿Me puedo llevar algo para tomar? Enseguida, señorita. Muy bien, adiós. Hasta luego. Beso de las buenas noches. ¡Ey! ¡No! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjala! ¡Bechir, no! ¡Déjalo! ¿Qué te pasa, idiota? ¡No, Bechir! ¡Bechir, no! ¿Por qué la tocaste? ¡Suéltame! ¡No, basta! ¡Contesta! ¡Déjalo! ¡Que me sueltes! ¿Qué está pasando? ¡Hay una pelea! ¡Bechir, detente! ¡Bechir, déjalo, si por le pones favor una mano encima, te mataré! ¿Entendiste? ¡No, Bechir! ¡Tranquilízate! ¡Eh! ¡Aléjate Bechir de ella! ¡Bechir! ¿Cómo te atreviste a tocarla?
¡Bechir, detente! ¡Contesta! ¡Suleiman! ¡No lo he tocado! ¿Cómo que no? ¡Yo te vi, desgraciado! ¡Bechir, no! ¡Si la tocas otra vez, te mataré! ¡Bechir, suéltame! ¡Te mataré! ¡Ey, paren, paren! ¿Qué te crees, maldito chofer? ¿Qué le pasa a Bechir? ¿Qué pasó aquí? ¡Bechir, dije, ¿qué pasó contrólate! Aquí? ¡Voy a hacer que calma, pagues por esto! ¡Calma! ¡Fuera de aquí! ¡Ya verás, empleadito! ¡Fuera! ¡No ahora, se quedará así! ¡Sala! ¡Ya verás! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Me escuchaste! ¿Cómo pudiste hacer eso, Bechir? ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a golpearlo? ¿Te volviste loco? Pero él te estaba molestando. Yo lo vi. Basta, hijo. Has bebido. Estás borracho. No, no estoy borracho. ¡Hijo! Nihal, adentro inmediatamente. ¡Me humillaste, Bechir! ¿Yo te he humillado? Entra, entra. Ya basta. Dije adentro. Todos adentro. Pasa, pasa. ¿Qué le pasó? ¿Está loco? Ve a la sala de música. Enfermo. Eso es lo que es. Psst. Adentro. ¡Qué desgracia, señor! Oigan, vayamos donde él. No vaya a tener otra idea loca. Ven aquí, no vayas. Déjelo tranquilo por ahora. ¿Cómo pudo golpear a un invitado? Se volvió loco. Dijo algo como que ese chico molestó a Nihal. ¿Qué habrá pasado? Yo lo entendí. No la vuelvas a tocar. ¿Quién sabe lo que vio? Él quería salvar a Nihal. No parecía como si quisiera ser rescatada. Estoy segura que ella fue quien lo provocó. No digas eso. Entonces, ¿por qué estaba enojada con Bechir? ¡Qué tonto! ¿Acaso era su deber intervenir? Dios sabe cómo Nihal le contará la historia al patrón. ¡Perderá el trabajo por culpa de ella! ¡Qué gran noche! La diversión de arriba no es suficiente para ti, parece. Es más agradable aquí. Por favor, no vamos a difundir esto que ha pasado con Bechir. Espero que quede claro. Por supuesto, viejo. ¿Y a usted le quedó claro, señora Katia? Así es, señor. Deberías ir a ver cómo está Bechir. Más tarde, más tarde. ¿Cuál es su problema? ¿Qué escándalo tan grande? ¿Acaso le pedí que me defendiera? Ya basta, él no conoce los límites. Te advertí sobre Dennis. No tiene control y es irresponsable. Sabes que no es la primera vez que esto pasa. Yo me puedo defender bastante bien. ¿Qué piensa Bechir que está haciendo? Si Dennis no hubiese hecho esto, igual habría encontrado una razón para golpearlo. Él lo odia. Sé que él le dijo que Dennis fue a mi escuela. Hablé con él, pero fue en vano. ¿Cómo se atreve a golpearlo y dentro de nuestra casa? ¿Tendré que hablar con él en un tono diferente? Yo no quiero ver a Dennis cerca tuyo nunca más. Vas a dejar de ver a ese chico de inmediato, Nihal. ¿Pero qué maleducado es? ¿Cómo hace algo así cuando se lo invita a una casa? ¡Qué vergüenza! Nada de esto debiera haber pasado, por Dios. No le diremos nada a tu padre. Porque él estaría muy molesto. Te dije que no invitaras a Dennis, Nihal. Lo sé. Lo siento mucho, pero... ¡Shh! ¡Vamos, Elif! ¡La celebración sigue! ¡Elif, te esperamos en el auto! El evento terminó hace rato y estas personas todavía están en la cocina. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué miras, Katia? Nada. Veía los autos. ¿Vas donde Bechir? ¿Tendrá ganas de hablar? Yo creo que sí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Te sientes mejor? ¿Listo para hablar? Lo siento mucho, señor Suleiman. Pero no pude soportar ver a ese tipo tan poca cosa ponerle las manos encima a Nihal. Seguramente el alcohol influyó en ti. Hizo que usaras la violencia.
para poner a ese chico en su lugar sin dialogar. Bashir, hijo mío, dime, por favor, ¿cuál es el problema? No hay ninguno. Yo soy como tu padre. No te reprimas, hijo. Dime, tal vez yo te pueda ayudar. ¿Estás enamorado? Así es. Finalmente te enamoraste de la hija del sultán. Ella está en la cima de las montañas, más allá de las nubes. Cada vez que me atrevo a mirar el cielo, puedo verla. Alcanzo a llegar, pero sin tocarla. El sol daña mis ojos y no puedo ver bien. Yo sigo vagando ciego a su alrededor. No importa lo que yo haga, nunca en la vida podré tenerla. A veces quiero despegar e irme, pero no puedo, Suleimán, no puedo. Yo no puedo imaginarme una vida sin ella. Y sabiendo que nunca podré tenerla, solo quiero estar cerca de ella. Pero no es suficiente. Nunca es suficiente. Escucha. Sé que un amante quiere lo que no puede conseguir. Pero, hijo, no debes tocar lo que no puedes tener. En este momento sé que estás en el aire. Y lo que yo te diga no te dará consuelo. Pero no te tortures así, que cada incendio se extingue con el tiempo. En el amor es exactamente lo mismo. La cosa es extinguirlo antes de que destruya todo. A veces hay que ser más inteligentes y rápidos que las garras del amor. ¿Entiendes? Hijo, la felicidad no está aquí. Está aquí. Eres un chico muy inteligente. Usa la cabeza. No te arrepentirás.